Muy buenas tardes, queridos amigos que ya están sintonizando el primer programa Ataque Directo Online. Estamos acá en vivo y en directo desde la comodidad de nuestro hogar, transmitiendo y llevándoles un programa, porque hemos vuelto. Estuvimos ahí un poquito alejados, estuvimos un tiempo distante de ustedes, pero hemos decidido volver, estuvimos gestionando todo y aquí estamos para traer la información de qué está pasando en el fútbol de tercera división, qué está pasando con nuestros jugadores, con nuestros dirigentes, cuerpos técnicos, si se sigue trabajando, qué va a pasar con el torneo. Tenemos muchas preguntas, mucha información que entregar y obviamente, como ya irán viendo en pantalla, no me encuentro solo, también desde la comodidad de su casa he logrado traer a mis invitados, así que paso a presentar primeramente a mi querido amigo Poeta. ¿Cómo estás, Poeta? Bien, Mauricio, primero que todo, feliz cumpleaños. Muchas gracias. Feliz cumpleaños para ti. Como cantante soy un excelente relator. No estamos en la casa. O sea, sí, pero no. Yo salí de Santiago, lo he explicado en otros lados. Estoy en familia. ¿Dónde estás? En la sexta región, en la localidad de La Estacada, en la comuna de Quinta de Tilcoco, bien cerquita de San Vicente de Tahuatahua. Así que si estuviera jugando General Velázquez me quedaría cerca, pero no hay fútbol, pero... Acá estamos ahí tratando de sobrellevar toda esta cuarentena y por primera vez, como dato, por primera vez de todas las veces que he venido para acá, por primera vez quiero volver a Santiago. ¿Verdad que usted cuando viaja le dan ganas de quedarse en los lugares porque la gente de Ranco todavía lo extraña? Es verdad. O Quintero, las lucecitas. Sí, ¿verdad? Hay gente que... Bueno, y para esto también traemos otro amigo que viene a comentarnos, a traer todos sus datos de lo que es tercera división, ahí indagando con dirigentes, cuerpos técnicos. Mi querido amigo Alexis, ¿cómo está, Alexis? Bien, un gusto poder estar retomando este programa e informar a nuestros seguidores de lo que está pasando, de cómo viven esta contingencia, esta pandemia, los equipos de la categoría, la tercera división, cuando el torneo está suspendido, también hacen teletrabajo y bueno, vamos a comentar un poquito más y con un gran invitado. Así es, ya bueno, vamos adelantando porque vamos a hacer la presentación del invitado de hoy, lo publicamos en nuestras redes sociales, es arquero, jugador y capitán del club Gasparín FC y ahí mi coordinador de piso, por favor, pido un fuerte aplauso para presentar a nuestro querido amigo Bastián González. ¿Cómo estás, Bastián? Tiene apagado el micrófono. Parece. Se muteó solo. Ahí sí. Hola a todos, ¿qué tal? Saludo a todo el panel, a la gente que nos está viendo. Desearles feliz cumpleaños a Larita también, que... Muchas gracias. Ahora puedes salir tranquilo y... No, eso, un abrazo a todos. Gracias, muchas gracias, Basti. Cuéntanos, bueno, para ir ya sabiendo cómo va tu cuarentena, cómo has vivido todo este proceso, Basti. A ver, ¿en términos generales o algún tema en específico? No, primero general, más general. No, mira, yo creo que debe ser lo mismo y parecido para todo en realidad. Es complicado porque ya uno irá imaginando que veníamos con todo esto del estallido social, después la pandemia, ahora con esto del teletrabajo, las clases online. Hay una carga mental igual que es importante para la gente. Así que ahí estamos distrayéndome con actividades, cosas por el estilo. Me imagino que es bastante difícil porque te saca de una rutina que, a ver, yo creo que debe ser una de las rutinas más ricas que tiene el jugador, que ir a entrenar todos los días, que te saca de tu otra rutina que es como estudiar, donde entre comillas vas a estresarte. Era aquí donde tenías tu desahogo. ¿Cómo ha sido ese desapego del fútbol en este mes ya que llevamos de cuarentena? No, mira, la verdad es que es tremendamente difícil. Yo creo que acá todos los futboleros lo entendemos a la perfección, que no hay nada comparable a ir a una cancha, a entrenar, a tener esa adrenalina de ir a jugar el fin de semana, de prepararse mentalmente, de que comparten el camarín con tus amigos, con tus seres queridos igual. Entonces, yo creo que es irreemplazable. Uno ahí busca más actividades como paliativas, podría ser quizás jugar al play, qué sé yo, leer algo, compartir con tu familia. A la payaya. A la payaya también, un ludo. Pero... Rayo de la corta, no me acordé de otro colega, perdón. Sí, pero va por ahí el tema.
Bueno, es complicado y más adelante vamos a ir profundizando un poquito más también en lo que ya, por algo también te invité y te elegimos porque tú también estudias psicología. Entonces, saber sí. cómo lo va llevando los jugadores. Más adelante vamos a ir hablando un poquito y vamos también viendo que están tus redes sociales, se ve ahí tus fotos, lo que cómo te habías preparado. Vemos ahí una reciente ahí cuando habías subido al primer equipo Barnechea. Cosas que... Bonitos recuerdos. En esta todo este proceso he visto muchos que comparten recuerdos. Es como una de las cosas que se vienen bastante a la mente, ¿eh? Sí, es como el foco central ha sido compartir recuerdos, TBT, momentos importantes, o fotos que quedan ahí tiradas de repente que no son tan buenas y que uno las pospone. Mientras no sean recuerdos con la ex, está todo bien, ¿cierto? No, he visto varios jugadores ahí llorando. Oye, quiero aprovechar de mandarle un saludo a Nicolás Valenzuela, nuestro compañero que próximamente se va a agregar al programa más adelante, que ya nos está viendo, así que le mando un gran saludo al Nico y obviamente también al profe Tulio y a Gonzalo John Wick, que deben estar por ahí observándonos. Sí, saludo al profe Tulio, que debe estar igual que antes, sigue en cuarentena con un poco permiso, así que un saludo para él, lo queremos, lo extrañamos, profe. Bueno, también cuéntanos tú, poeta, ya nos adelantaba un poquito, pero ¿cómo ha sido este proceso de cuarentena y qué difícil ha sido alejarse del fútbol? Mira, yo creo que más que alejarse del fútbol como tal, porque igual uno acá ve partidos repetidos, estamos viendo partidos de los mundiales, aparte que ahora CDF me copió una idea que tiré en otro medio hace como un mes y medio atrás con la cuestión de transmitir los partidos del mundial del 62, bueno, pero bienvenido sea, es una buena idea en todo caso, ahí se nota que es una buena idea, pero es más que eso, insisto, es el tema de la rutina, de lo que estabas acostumbrado a hacer. Yo me había adecuado a un sistema de trabajo, de estar temprano haciendo un programa en otro lado, después en la tarde haciendo otro, estando igual con ataque directo, escribiendo notas. Tuvo debut y despedida la enciclopedia de Jeremías, así que fue... ¿Existe todavía Jeremías o ya no? No, es un recuerdo, se despidió. No le dio coronavirus y se murió, sino que abandonó este mundo de manera natural. Pero, insisto, la parte más complicada es, creo yo, el tema de esta nueva rutina y después cómo abordar nuevamente la rutina cuando, entre comillas, se vuelva a la normalidad. Yo creo que eso es lo que más me carcome la mente, creo yo, en este momento. Sí, es complejo. No, y el tema, como hablan en todos los medios, es la incertidumbre de cuándo vamos a volver, que no saber qué pasa, de que si se vuelve temprano o no, de qué va a pasar con todo eso. Bueno, uno que va a entrar en cuarentena ahora próximamente va a ser Alexis. Cuéntanos cómo has vivido y cómo piensas vivir ahora esta semana que se te viene de cuarentena en tu comuna. Sí, complicado. Ya enteramos ya que vamos a estar dentro de del cuadrante acá en La Pintana, que va a estar con cuarentena. Lamentablemente, yo por mi trabajo voy a tener que seguir trabajando, así que no la voy a poder cumplir a cabalidad, pero nada, hay que tomarle el peso a la situación. Es una pandemia nunca antes vista. Para todos nosotros que estamos como acostumbrados a hacer lo que uno quiere, ¿no? Planificar cosas, yo creo que también nos ha servido como para mirarnos, analizar también la vida, volver a lo nuestro, ¿cachai? Cuando uno era, a lo mejor no tenía tantos recursos como antes, se afianzaba lo que tenía. Y hoy no, hoy la gente pasa metida en los malls, toda esa rutina, y yo creo que con esta contingencia hemos vuelto a retomar las cosas, la sociedad antigua, que es la convivencia con los vecinos y obviamente con la propia familia. Sí, eso es verdad. Afloran otras cosas, quizás sentimientos, emociones, cosas que uno tenía un poquito alejadas, vivencias un poquito más antiguas, más remotas, se están retomando, pero también, como dices tú, bueno, lamentable la situación es que gente que, a ver, por necesidad tenga que salir a trabajar igual, que no pueda cuidarse de igual forma, pero bueno, son las medidas que ha tomado el país, son las medidas, no solo lo hemos visto acá en Chile, sino que en varios países, así que ojalá que todo esto vaya mejorando, que la gente tome conciencia, que sea lo mayor posible,
Y en esto quiero aprovechar de mandarle un gran saludo a toda la gente que lamentablemente ha perdido personas producto del coronavirus, que han fallecido. Tuvimos la mamita de un colega que le mandamos nuestras condolencias porque perdió a su madre. Hubo un fotógrafo del Club Deportivo La Granja que también falleció a causa del coronavirus. Una, entre comillas, negligencia, tema ahí con los hospitales que ha pasado. Cosas muy lamentables. También le mandamos un gran saludo a la familia del Club Deportivo Gasparín, porque si no me equivoco, el día de hoy, día miércoles, Basti, si me puede ratificar, llegaban los restos de Loco Pinto, jugador que lamentablemente falleció en Estados Unidos y estaban esperando repatriar sus restos para poder velarlo acá y hacer el entierro acá en Chile. Basti, ¿tienes mayor información de lo que pasaba con Loco Pinto? No, Mauro, la verdad es que no me acuerdo muy bien del día, pero sí sé que era, me acuerdo si era hoy o un trayer, pero sí llegaban los restos del loquito acá a Chile. Bueno, fue la gente que no sabía, un jugador muy querido que tuvo pasos por incluso equipos como Melipilla y varios jugadores de la tercera división, lo conocían, le tenían bastante estima, bastante cariño. Su último club en participar fue Gasparín, en el cual ya había participado en años anteriores, así que le mandamos un gran saludo a su familia, a toda la gente, y bueno, reiterar los saludos a toda la gente que ha perdido familiares producto del COVID-19. Esperar que esto no siga aumentando, pero bueno, ahí cae el cuidado personal y que ojalá todos pudieran hacerlo, porque es difícil decir quédate en casa cuando no tienes todas las comodidades. Así que no sé si los muchachos también tienen algún mensaje ahí para la gente. Yo me quiero quedar por el último. ¿Sí? Bueno, entonces, como aquí, mira, en los comentarios tenemos a Nico que nos manda saludos. Le mandamos saludos ahí a Nico que está en su casa. Gonzalo también nos manda saludos, le dice al poeta que se porte bien y obviamente reiterar los saludos a nuestro amigo Manita Deportes, que fue el que tuvo el fallecimiento de su madre. Sí, entramos en tierra, de hecho. Sí, así es. Bueno, para ya no empezar ahora a ver todo lo que es un poquito ya hablando de fútbol y qué está pasando. Alexis, ¿nos puedes comentar un poquito, a ver, qué has sabido tú, así, algo general? ¿Qué has sabido de cómo se están moviendo los equipos? ¿Qué pasa con el fútbol? ¿Los equipos? ¿Cómo tú? Porque tú siempre estás indagando. Solo algo general, sí, sí, para después entrar en detalles. Primero, a nivel de organización, ANFA, lo que le gusta a Poeta. No, me gusta cuando haces las cosas bien. No. Esto te va a gustar. ¿Vale? No le gusta, entonces. Mira, hablé con Gerardo, vicepresidente de Tercera División, y me comentaba que ellos actualmente no tienen nada planificado, nada visto. ¿Por qué? Recordemos que se había mandado un correo anunciando que supuestamente iniciaría el torneo dentro del 2 o 3 de mayo. Después se mandó otro correo informando que, vista la contingencia, no iba a ser posible retomar el campeonato en esa fecha, que quedaba suspendido el campeonato indefinidamente. Así que en ese proceso está ANFA, que está el torneo suspendido indefinidamente, y que en estas semanas iban recién a hacer un levantamiento de los equipos para ver cómo están siendo afectados por la contingencia. Pero concreto, de fechas, de alguna planificación, algo, nada. Lo único que me comentaba Gerardo es que habían 29 clubes que alcanzaron a inscribir sus jugadores. Así que para afrontar una competencia, legalmente habrían esos 29 clubes que tendrían a sus jugadores inscritos. Faltaría un poquito, estaba hablando de un orden de 51, 53 equipos, así que más o menos faltaría casi la mitad de equipos en inscribir jugadores, que sabemos que a lo mejor van a haber muchas modificaciones y variantes. Pero en concreto en la ANFA no hay nada. Bueno, y es lo que se ha visto también a nivel mundial, porque vemos ligas que se tuvieron que paralizar y recién ahora esta semana estaban dando por terminada la liga holandesa, la liga francesa. Las otras ligas están en veremos porque, bueno, esas ligas hay otros temas más económicos, auspiciadores que juegan en cada país.
Y aparte la diferencia de que allá estaba terminando el torneo y acá iba a empezar. Entonces ahí la gente está expectante. Y en eso, Basti, cuéntanos un poquito de cómo has visto la organización del Club Deportivo Gasparín PC, donde tú participas, en cuanto a esta pandemia. Mira, la verdad yo creo que el trabajo de Gasparín se resume básicamente en lo que hacemos ya con, teniendo de cabecera al profe Manuel. Vemos, bueno, primero hay una pauta que tenemos cada semana de trabajo, ya con el aspecto físico, está ahí orientada por los preparadores físicos, que tienen, no sé, por darte un ejemplo, profe Felipe tiene designado a 6 jugadores. Yo con el preparador de arquero, estoy con el Nacho, que es mi compañero, y así sucesivamente. El otro punto importante que puedo rescatar de las pautas que hemos tenido es que aparte hemos incluido videos, no sé, hemos visto películas, documentales, como para también mantener presente el aspecto mental, que otra cosa importante que no hay que dejar de lado, porque si no está la motivación, ¿qué ganas tiene uno para trabajar igual con el panorama tan incierto? Sí, es complejo cuando se te aleja, como hablaba anteriormente, de algo que tú estás acostumbrado, que te gusta tanto, que te saca de esa rutina. Y creo que es algo muy bueno. De hecho, bueno, yo creo que la mayoría de los futbolistas lo hacen en cuanto a ver películas motivacionales, videos, cosas así. Pero otra cosa ya es llevarlo al ámbito grupal, que tengan un sentido para estar ahí en caso de que empiece la competencia. Claro. Sí, pues el tema. Hacemos, bueno, nosotros las reuniones las tenemos por Zoom. Y ahí igual siempre hay como unas charlas dirigidas hacia un aspecto específico de la película, que cada uno emita su comentario, qué le pareció, que haga su resumen. Ahí los compañeros igual van dando como su respuesta, su opinión. Entonces es una dinámica bonita que se genera, pero que igual es difícil de mantener en todo caso, porque necesita uno de la convicción del otro, de que se conecte, de dedicarle tiempo a eso también, considerando cómo estamos. Bastián, sí, porque, por ahí tú tienes... Dale, Alexi, ¿no? ¿Sí? No, que por ahí Bastián tiene la fortaleza que está estudiando psicología, pero viéndolo también, ¿cómo afecta a los jugadores el hecho de no poder hacer? Lamentablemente para mí, yo encuentro que el fútbol tiene que ver todo con la pelota. ¿Cómo ves tú a tus compañeros? ¿Hay algún apoyo de parte del club en ese aspecto? ¿Cómo, Alexis, como a nivel psicológico te refieres? Sí, sí, la parte psicológica, ¿cómo manejas la ansia? Ese tipo de... el hecho de no poder estar jugando o de no poder reunirse. Ah, claro. Bueno, es lo que te comentaba un poco de que hacemos esta... o sea, vemos películas, no sé, pues vimos una del Manchester United cuando ocurrió la tragedia. ¿Me entiendes? Como que vamos guiando en cuanto a equipos como que han salido desde lo peor. Habían logrado títulos, ¿me cachai? Como que... no sé. Muchas películas enfocadas en el... como en la resiliencia de las personas. Ahora, me imagino, no todos tienen el mismo carácter psicológico. ¿Has visto algún jugador que haya dejado de entrenar o de seguir las indicaciones del cuerpo técnico o no? De momento igual ha estado bien. De repente hay uno que otro igual que no se ha podido conectar, pero ya pasa a ser por temas que de repente tiene algo personal o que la mayoría igual tenemos clases en la universidad. Entonces ahí intentamos coordinar bien igual los horarios. Yo creo que esa área es súper importante, Alexis, la que comentas tú. De una, está el carácter personal, de qué tanto yo quiero y deseo el ser futbolista. Y yo creo que ha sido un año totalmente distinto para los entrenadores, porque, a ver, tener a tu jugador entrenando con la pelotita en los pies, entre comillas, es fácil, porque sabes que van a hacer algo donde les va a gustar. Si los vaya a hacer correr después, tienen el balón en los pies y lo saca y es distinto. Pero como dices tú, hacerlo entrenar desde una distancia es complejo. Yo creo que ahora es donde los DT se están reinventando, buscando fórmulas para hacer todo ese trabajo. ¿Cómo ves tú eso, poeta? A ver, mira, yo, o sea, más que ver eso, yo le tenía una pregunta al Bastián. ¿Mm? Una pregunta, o sea, en realidad va a ser una pregunta para español completo. Yo creo que la respuesta ya la tengo hecha. Y perdón, no, que vale. Buscando una pregunta con otra. Pero el tema es que hablamos tanto el año pasado, a finales de temporada del año pasado, a principios de esta, lo que alcanzamos a hacer, sobre el tema de ampliar la edad, que con esto que prácticamente, así como se ve que ANFA no está haciendo nada para variar, que va a ser un año perdido, tal vez es la ocasión, pero precisa,
para ampliar el límite de edad. No sé qué opina cada uno de ustedes. Me gustaría saber la opinión de Bastián como jugador, de Mauricio como exjugador y de Alexis como yo, que somos trabajadores del fútbol en ANFA. Sí, importante. Yo creo que es una buena oportunidad igual para empezar a implementar esa medida, en vista de que muchos jugadores deben habérsela jugado por el club de su zona, para prácticamente invertir su último año y de ahí saltar una categoría mayor. Imagínate esos mismos jugadores que invirtieron y tomaron la decisión de quedarse en su club, ahora ya pierdan el año. Lo encuentro absurdo, la verdad. Sí, no sé, muchachos, ¿qué opinan ustedes? Yo opino, bueno, es complejo el tema, lo comentamos a principio de año en la reunión de ANFA, ellos decían que había muchas cosas por analizar y estaban los pros y los contras a los que ellos se aferraban, pero creo que, como dices tú, en las dificultades están las oportunidades, y esta es una buena oportunidad para analizar muy bien ese tema, porque imagínate, a ver, el año pasado ya se pudo haber perdido, gracias a una, entre comillas, buena gestión, se pudo terminar. Pero imagínate, ya hubieran quedado el año pasado jugadores sin poder terminar el campeonato. Luego este año, y ya ahora es una incertidumbre que va a pasar el otro. Entonces creo que es una buena oportunidad para ampliar un poquito esto, para ir profesionalizando, no solo en el tema de la edad, sino que en varios otros puntos que nosotros habíamos tocado, que no es solo criticar por criticar, sino que también es dar una solución y el porqué de hacerlo. Si comparte eso conmigo, Alexis. Lo concreto es que lo fuimos analizando con los invitados y las opiniones de los dirigentes, delegados de los distintos clubes que tuvimos en el panel, que les planteamos esta pregunta, era muy distinta. Algunos entendían que si se aumentara, o veían con buenos ojos que se aumentara el cupo o el límite de edad, y otros pedían que se restringiera, que fuera sub-21, me acuerdo. Entonces, y Martino se refirió al tema y a él le parece que no es, es un tema cerrado el tema del límite de la edad. Lo que sí yo veo positivamente a futuro, porque este año yo creo que todo se va a paralizar y se va a tratar de que, si, que se llegue a jugar con las condiciones que están. Lo que sí veo yo con buen ojo, y lo dijo también el presidente de la ANFA, es ver la posibilidad de incluir el cupo extranjero. Yo creo que eso tiene más vialidad que el tema de extender el límite de la edad. Sí, pero es que el tema es que, a ver, es que no puede hablar Martinoz, pues si Martinoz no ha hecho ni una cuestión todavía, o sea, no puede hablar, no le encuentro fundamento, o sea, el profe Quintiliani, lo dije en los capítulos pasados, el profe Quintiliani le mandó un proyecto de inclusión extranjero, se lo mandó como en septiembre, octubre del año pasado. Llegó el primer consejo de ANFA, no lo hemos analizado. O sea, ¿qué hiciste? Estirarte las bolas todo el soberano verano. O sea, ¿para qué? ¿Para qué te envían un proyecto? O sea, se supone que estás presidiendo una institución. Para mí Martinoza no es un sujeto viable. Para mí no es un argumento, te lo digo al tiro. A ver, pero hay que seguir los conductos regulares. ¿Tú crees que Martinoza impone las bases de los torneos? Mira, cuando robaron dos torneos en el año 2016 y 2017, sí. Cuando se cambiaron las bases del año pasado de los ascensos, también. No sé qué. Te di tres argumentos, no sé cuál más quieres. Mira, pues que destruyó Colo-Colo en el año de la quiebra, porque también estaba en la dirigencia. Mira, te digo un cuarto argumento. No, a mí no me importa Colo-Colo, lo que te digo yo es que... No, pero te estoy hablando de la calidad de persona, que es la calidad de dirigente, a eso voy. ¿Por qué no ha hecho nada? Por eso yo desconozco si él tiene la facultad o la capacidad de poder decir, ¿sabes qué? Este torneo va a incluir el tema del límite de la edad ampliado, o si él tiene la capacidad de poder decir, este próximo torneo vamos a incluir tres extranjeros, qué sé yo, lo desconozco, no podría hablar, o decirte sí, sabes que tienes razón, porque lo desconozco. No sé si pasa por tercera división el tema de quitar o no cosas. Por lo que yo pero si él, la... pero si él mismo tú mismo lo dijiste recién, que él había dicho que no lo habían analizado, o sea, tiene la potestad de hacerlo. No. ¿Tiene no, la lo que... me lo dijiste recién? Sí, pero el capítulo anterior
o uno de los capítulos de inicio de temporada, vimos las declaraciones de Martinose, que le preguntaban por estos temas. Y él decía que a él no le parecía o no veía con buen ojo el tema de aumentar el límite de la edad. ¿Te acuerdas? Sí, mira, en lo poco que puedo entender, porque es que ponerle subtítulos a ese hombre. Ahí es lo que, mira, para recordar a la gente lo que él puntualizaba en esa idea, fue que en años anteriores hubo jugadores con mayor edad en la categoría, y él decía que quería proteger a los clubes porque estos jugadores cobraban. Y yo aquí siempre digo, aquí hay una cosa que no es coherente, porque si es un campeonato sin fines de lucro, tú ya estás protegiendo a los jugadores, a las instituciones de antemano, porque ya le estás exigiendo que no deben ser pagados. Otra cosa es que sepas que se paga y quieres ayudar a los equipos. Y es ahí donde está el gran problema, creo yo. Porque, a ver, si él dice, no, que yo quiero proteger a mi equipo porque hay jugadores que llegan y cobran, pero si tú ya los haces firmar una carta a principio de año en la cual dice, no se les va, los jugadores están acreditados, o sea, ellos, firman un papel que dice, yo no voy a recibir sueldo ni nada de esto. Claro, no voy a recibir un importe económico por los servicios prestados, bla, bla, bla. Claro, ya estás protegiendo al equipo porque estás permitiendo que un jugador no le saque plata. Si ya el equipo hace un trato aparte con ese jugador y eso es aparte. Si aquí lo de nosotros, aparte estamos apostando a que si un jugador de 27 años va a querer jugar en tercera edición, lo va a hacer porque quiere. No por plata, porque si es por plata en realidad te vayas a jugar al barrio donde ganáis 200 lucas a la semana o mensual y podéis sacar mucho más de lo que puedes sacar. Exacto. En tercera edición. Si aquí hay una cosa de incoherencia, pero también, mira, a lo que iba Alexis Poeta, una persona nos comentó, sí que, a ver, puede él analizarlo, pero también tiene que presentar el proyecto a la ANFA Magra, porque recordar que está ANFA Tercera División y ANFA Amateur, que es la gran entidad a la cual se rige, claro, a la que se rige. Entonces yo creo que por ahí tienen que analizar si aquí el tema es, entre comillas, la disposición y ver a quién le conviene o no. Yo creo que por ahí va el tema, pero eso lo vamos también a ir analizando adelante. Y que los clubes participantes en ese torneo también avalen esos cambios. Claro, porque puede, por ejemplo, hay que ver si a ANFA Barrio le conviene que le saques un jugador de 30 años donde está participando en Copa Campeones, por darte un ejemplo, no sé. Entonces, como dice Alexis, también hay dos posiciones distintas, a algunos les convendrá, a otros querrán, pero obviamente no es que todos los jugadores, si lo que nosotros hemos dicho, eso también es la idea en concreta, no es todos los jugadores, sino que, por ejemplo, tres o cuatro jugadores con un cierto límite de edad hasta 27 años, y eso es ampliar un poco. Y ahí es donde, bueno, hay que invitar a la gente de ANFA a analizar. Para no alargarnos en el tema, mira, quiero mostrarle los comentarios. Gonzalo nos ponía ahí un datito importante de lo que pasaba con Dybala. No sé si lo han visto, muchachos. Sí, ha dado como 7 veces positivo coronavirus. Sí, increíble lo que pasa con ese equipo. Sí, es complejo. Y, por ejemplo, Basti, yo ahí, para darte un poquito el paso, ¿cómo ves las condiciones en las que trabaja un equipo? Porque, por ejemplo, no sé, hay equipos que tienen 6 botellas y tienen que compartir esas 6 botellas en todo el equipo. ¿Tendrá, por ejemplo, un equipo de tercera división las reales condiciones para volver a entrenar? Difícil, ¿no? Es complicado, sobre todo para los equipos que no presentan los recursos. Bueno, todos sabemos esto, ya es como no es un secreto a voces, entendido en todo el medio. Es re complicado, pues, Maurito. Porque, a ver, ni el equipo con más recursos va a tener todas las condiciones de higiene, porque hay equipos de primera división que les cuesta, me imagino, uno de tercera. Entonces, aparte de una organización ANFA, también hay que ver la organización del equipo. Y ahí hay temas que están muy a la deriva y nos gustaría ir sabiendo más, pero hasta el momento, ANFA, en cuanto a esto, no ha dado ninguna información, solo lanzó un documento que un poquito más adelante lo vamos a comentar. Mire, tengo unos comentarios aquí en las redes sociales. Javier Ignacio Magaña nos manda, dice, puras máquinas, feliz cumpleaños, Lara, te quiero, hermano, tú lo sabes todo. Bastián Crack, un abrazo, te quiero. Le mandamos saludos a Magaña. Hola, y Javito. El hombre más alegre de tercera división. Un personaje, un grande de la categoría. César Bascur nos escribe hola, le mandamos un saludo a César Bascur. Andrés González Aguilera,
ANFA, cero gestión. Ellos no están preparados para este tipo de contingencia. No existe ni siquiera la capacidad de llegar a generar una mesa de diálogo abierta a los clubes. ANFA es muy positivo, muy impositivo. Todos sabemos cómo funciona esto, amigos. No seamos ciegos, de acuerdo con lo que dice Poeta. Entonces, aquí el auditor, bueno, dice que debe ser sub-25, Andrés González Aguilera, en cuanto al tema de la edad que comentamos. Y si es una crítica para ANFA, que son muy dictatoriales, no, últimamente no han estado muy abiertos a propuestas, como decía Poeta, que la que mandó, por ejemplo, el profe Quintiliani, de un gran proyecto, y están así como, no, todavía no lo vamos a analizar porque hay otras cosas que en interés. Poeta, sí, hay otro interés, está el bolsillo, obvio. No pudo ser mejor dicho. Sí, bueno, hay varias visiones en cuanto a esos temas. Bueno, Alexis, una consulta. ¿Cómo has visto tú? Porque, a ver, no es que defiendas un poco, pero sí sos un poco más calmado ahí en cuanto a lo que ve ANFA. ¿Cómo crees que ANFA podría dar una solución para todo esto que va a pasar durante el año? Mira, más que, no es que yo defienda a ANFA o tome una postura por ellos. Yo no me atrevería a decir o a asegurar algo que desconozco. Yo creo que tenemos una responsabilidad también, los que tenemos la posibilidad de comunicar, de que gente nos vea de la tercera división, dirigente, qué sé yo. Entonces, si vamos a lanzar algo por lanzar, yo no estoy de acuerdo. Yo voy, converso y trato de buscar o de recortear de alguna manera, y cuando tenga la posibilidad, el argumento, ahí sí lo voy a lanzar, pero no, lanzar frases por lanzar no me parece. Bueno, yo en todo caso, Alexis, no lo hago, tengo todos los argumentos, estuve en los dos robos que dije que hicieron en lo que fue la tercera división, y los documentos están de cuando Martinoses fue dirigente de Colo-Colo antes de la quiebra, él estaba ahí, fue parte de los artífices de eso. No, a lo que digo yo es cómo se maneja ANFA. Yo no sé cómo se maneja ANFA, no sé si lo que te decía yo, ellos tienen la posibilidad de aumentar el cupo, no sé. Por eso yo creo que igual hay que tener certeza de quiénes son los que dictaminan esa o le dan vialidad a esos cambios en las bases. Más que nada eso. A ver, pero mira, si el año pasado ya hicieron los cambios a puertas cerradas, sin que nadie supiera el tema de los ascensos para la liguilla, lo que fue la tercera B, o sea, es un tema netamente de voluntad que no quieran hacer algo ahora. Que no quieran planear, no me extraña, porque como tú dijiste, no han hecho nada, siguen sin hacer nada, no me extraña, pero es solamente un tema de voluntad. No hay nada más que eso. Que tal vez sí o no, mira, si los dirigentes, los del año pasado, que a lo mejor decían que no estaban de acuerdo con el tema del límite de edad, hay que ver si ahora estarían de acuerdo, porque tienen que ver también cuántos jugadores van a perder de cara a una próxima temporada con lo que está pasando ahora. Sí, pero, Poeta, le tomamos el pulso, ¿te acordáis? Los primeros invitados que alcanzamos a hacer este año fueron 5, si no me equivoco. Claro. Y tenían visiones totalmente contradictorias, entonces yo creo que... por eso te digo. Primero que todo, todos los dirigentes tienen que ponerse de acuerdo y decir, ¿sabéis qué? Sí, me parece. Pero si ni siquiera ellos están de acuerdo, es mucho más difícil. Bueno, mira, con respecto a eso mira, empecemos porque realmente los clubes, los dirigentes de los clubes tengan una voz de verdad en ANFA, porque ni siquiera los dirigentes pueden elegir a su presidente. Empecemos por ahí. Sí, pero es que ellos tienen que pensar o tener la capacidad de decir, ¿sabéis qué? Los consejos... Yo quiero hacer esto y que todos levanten la mano y que todos opinen y que digan sí, yo también opino lo mismo. Pero entre ellos mismos no hay quórum, no tienen. Por eso te digo, tuvimos visiones muy opuestas. Pero es que no tienen voz, po. Ellos no tienen voz. Imagínate cuando tú reclamas algo y me consta porque lo vi y de hecho también escuché una grabación de eso, porque yo pensé que era un caso extremo. Cuando a un club no le parece ciertas cosas, aunque le pongan los argumentos en la cara, ANFA, lo primero que te dicen, ahí está la puerta, no le gusta el torneo, váyase. ¿De qué estamos hablando? Mira, con respecto a eso, ahí es donde uno le hace también la invitación a ANFA de crear otras instancias de reunión, porque las pocas reuniones que se hacen es solamente como para el inicio de torneo
para dar las bases, pero no hay, como dices tú, y nosotros también lo dijimos, ¿por qué no haber también un sindicato de los jugadores para una protección, para que tengan voz? Son cosas que uno también intenta que se vaya profesionalizando, pero hay que irlo viendo capítulo a capítulo, más adelante vamos a ir viendo esos temas. Tengo lo último, saludo acá, muchachos, mira, Cristóbal Alejandro Chandía González. ¿Se podría ver las bases de segunda división con el tema de la edad y el extranjero? Quizás para asimilar un poquito tercera con segunda y ver el tema de los cupos. Y miren que nos manda saludos, el profe Tulio dice, saludos a los muchachos y al Basti, un abrazo grande. Saludos al profe ahí que lleva, ¿cuántos años en cuarentena? Estamos ahí en la duda. Sí, hay que sacar la cuenta. Sí, muchachos, antes de seguir con los otros temas que tenemos preparados, no sé si ahora Fakir me puede ayudar para hacer la mención y mandarle saludos a nuestros amigos, nuestros auspiciadores que han seguido colaborando con nosotros en esta pandemia. Bueno, empezar saludando a nuestros amigos, ahí van a empezar a aparecer las imágenes de Ñuble Print, que son nuestros amigos que hacen nuestros ahí estampados, nuestros regalitos que teníamos. Yo tengo por acá. Lo andaba buscando. No, perdón, es que estaba ahí, mira. Ah, sus llaveritos que nos proporcionaba Ñuble. Era para allá. Son los. Ahora sí, poeta, el hombre del suspicio. Pues estaba señalando para allá todo el rato. Bueno, ellos pueden contactarlos en @nubleprint en Instagram, contactarlos para hacer pedidos, tacitas, cosas que se pueden hacer en vídeos. Nuestro amigo Eduardo sigue trabajando. Estaba también haciendo un concurso, así que le mandamos un gran saludo a nuestros amigos de Nuble Print. También le hacemos mención y le mandamos un saludo a nuestros amigos de... el siguiente auspiciador sería Josman de Barber Shop. Que, lo bueno, extraño. Nuestro amigo... Sí, lo extrañamos bastante. Yo ya me tengo que cortar el pelo solo, pero nuestro amigo sigue funcionando, obviamente tomando las medidas de precaución. Pueden ir a buscarlo en Merced 839, Galería Plaza de Armas, local 100. Ahí se ubica nuestro amigo Josman. Le mandamos un gran abrazo, mucho salud, mucha fuerza, porque era una de las personas que vivía del sustento diario. Lamentablemente se había un poquito ahí algo congestionado. De hecho, claro, estuvo en cuarentena, así que le mandamos un gran saludo a Josman, que aún así sigue colaborando y sigue creyendo en lo que es este proyecto de Ataque Directo Tercera División. También le mandamos un saludo a nuestros amigos de Fede Chile, la Federación de Hinchadas Chilenas, que obviamente ellos han estado un poquito en stand-by porque no pueden jugar sus ligas, pero siguen activos en sus redes sociales, subiendo fotos, haciendo la invitación a la gente para que se haga parte de sus comunidades futbolísticas, para que vaya subiendo fotos ahí de sus equipos, de si eres hincha de algún equipo, Real Madrid, Milan, Barcelona, puedes ir adhiriéndote a estos equipos para ser partícipe, porque no es solo una liga donde jugar, es también una comunidad a la que puedes ser parte de algún equipo, así que le mandamos un gran saludo a nuestros amigos de Fede Chile. Otro de nuestros amigos y auspiciadores también es Corur, de Indumentaria Deportiva, que ellos, bueno, participaban también con nosotros y también en Ataque Directo con el fútbol femenino. Ellos estaban haciendo ahí sus cositas. Es la mejor implementación deportiva que pueda buscar nuestros amigos de Corur, ropa deportiva, para que puedas buscarlo también en sus redes sociales, en Instagram, ahí para ver los trabajos que ellos hacen y querían abrir su mercado a los equipos de tercera división. Ojalá se les puedan abrir puertas porque ya se le abrieron el fútbol femenino, así que lo ideal sería ampliarlo al fútbol de tercera para que la gente ya vaya viendo y vaya buscándolo a Corur para tener una buena implementación deportiva. Y nuestro último amigo, otra de nuestras menciones, perdón, me quedan dos, uno de nuestros amigos de Bazar Cafetero, ideal para todo lo que se viene en este invierno. Pueden hacer sus pedidos ahí a través de Instagram para tomar un rico cafecito ahora que se viene el invierno, todo el frío. Puedes contactarlos ahí en su Instagram, @bazarcafetero, para pedir el mejor café. Tienen sus implementos, explicaciones, tenían cosas bastante variadas nuestros amigos de Bazar Cafetero. Y ahora sí, nuestro último oficial y mención es para Aqua Antu, que es nuestros amigos que nos iban a proporcionar agüita. Lamentablemente quedó ahí en stand-by, quedó en veremos, queríamos el agüita en el estudio, pero ya vamos a seguir ahí esperando eso, vamos a poder tomar agüita sanamente, pero son nuestros amigos, nuestra gran alianza. Pueden buscarlos también en Instagram o hacer los pedidos vía WhatsApp, ahí en la imagen salen los números para el contacto, así que le mandamos un gran saludo a todos nuestros auspiciadores, a todos nuestros amigos que siguen colaborando, y para decirle que ya estamos de vuelta con el Ataque de Tercera División, y le mandamos, de creo, un fuerte aplauso porque son emprendedores y los que necesitan un gran apoyo en esta
esta pandemia, porque ellos siguen trabajando para proporcionar de todo para nuestros amigos. Gonza también, así es. Mira, Gonza nos recuerda, y lo tenía presente, hacer mención a una rifa de Unión La Calera, que la profe Carla también en el programa de ayer estuvo haciéndole ahí la invitación. Pueden ahí ver ya en nuestra imagen y en nuestras redes sociales de Ataque Directo y en Tu Zona X, una rifa que se está haciendo a favor de Unión La Calera. Ustedes saben que los equipos también no paran y tienen que juntar fondos. Hay entretenidos premios, así que le hacemos la invitación si quiere participar, colaborar, incluso ganarse uno de estos premios. Ahí están todos los datos de la rifa en nuestras redes sociales para que vayan viendo cómo comprar el número, la modalidad y todo. Así que hacemos invitación a toda la gente para que vaya a por la rifa de nuestros amigos de Unión La Calera. Así que... Exacto, y está muy bueno el premio, el primer premio, la camiseta firmada. Sí, premio bastante interesante, así que vamos ahí los muchachos a jugársela. Y bueno, pues mira, hay un saludo también ahora de Junior Alexander. Hola, buenas noches. ¿Saben cuándo empieza el campeonato? En estos momentos... Ni siquiera AMPA lo sabe. AMPA sabe cuándo empieza el campeonato. Suspendido. Así es, está definitiva. Se había dado una fecha de lo que ellos pensaban, pero lamentablemente con todo lo que está pasando, incluso a nivel mundial, es muy difícil decir lo que está pasando. Mira, aquí nos vuelve a escribir Andrés González Aguilera. Importante, aclaro, es necesario una mesa de diálogo en tercera división para mejorar torneo y profesionalizar más la actividad. Ahora, bajo este contexto, es muy difícil volver a reiniciar el torneo. Debiese existir una modificación de las bases y grupos, quizás dividir zona norte y zona sur en tercera A. Son ideas que la gente ya empieza a proponer, porque va a ser complejo el tema de cómo en tan poco tiempo viajar, cómo lo van a hacer, la vuelta, los clubes. Así que, como todos vemos, es difícil el tema de la vuelta al campeonato. Y Gonzalo aquí nos ratifica que lo de la rifa del club femenino, y lo dijimos, de Unión La Calera femenino, es la rifa que mencionamos anteriormente. ¿Poeta? Dale, Poeta. Sí, no, que mira, para que no digan que yo solo le tiro mierda. No, les voy a dar una idea, para el torneo. Aunque no me paguen, se lleven la plata al bolsillo otra vez, pero no importa. Poeta, no importa, yo quiero hacerlo después. Ojalá. No, si no es llorar, si es porque para que hagan las cosas bien, para que, mira, a ver, la idea que se me ocurre espera. Pues si para tomar apuntes debería haber traído el lápiz y debería haber tenido el cuaderno al tiro. Si sabes que siempre tiro ideas en los programas. Lo tengo aquí, lo voy a anotar. El tema es hacer el torneo, por ejemplo, ya para lo que es la tercera vez sería un poco más complicado, y sobre todo sentar la base según las fechas de regreso, pero para la tercera A, al menos, lo que se podría hacer es un torneo, una suerte de clausura de una sola rueda, claro, por el tema de las fechas, y donde las localidades sean sorteadas, y punto. No necesita mayor ciencia. Obviamente, esto tiene que estar consensuado por los clubes o de manera dictatorial, como suele hacerlo ANFA, da lo mismo, pero idealmente que sea consensuado. Pero yo creo que tal vez esa sería la mejor opción solo para tercera A. Para tercera B, insisto, tal vez se pueda hacer lo mismo por zonas, y en el tema de las llaves definitorias, en vez de hacer la liguilla de ascenso, sino que sean de inmediato llaves de eliminación entre todos los que clasifiquen, pero también de eliminación directa, o sea, 90 minutos, no 180, 90 minutos, por un tema de sanidad, en un estadio neutro a definir, que cumpla con la implementación y con las características sanitarias para poder desarrollar ese tipo de evento. Yeah. Esa al menos sería mi idea. Bueno, Poeta presidente. En base a eso, recuerden que lo comentamos fuera de micrófono. Idea. Perdón, Alexi, el tema de lo que tiene que haber igualdad de condiciones, porque recordar que muchos equipos son municipales, entonces primero yo creo que tenemos que tener la luz verde de los municipios para que los equipos puedan entrenar y claramente claro, si no idea. Por eso te decía que tiene que ser consensuado. Ministerio de Salud. ¿No? Que los municipios es segundo o tercero. Lo primero, el protocolo que establezca el Ministerio de Salud, si es que qué complejos pueden albergar la capacidad de tener un control sanitario.
Ahí hemos visto estadios que ni siquiera cumplen con las normas o con las cosas que se le piden, una ambulancia o una patrulla de carabineros. Exacto. Entonces, no, y lo hablamos fuera de cámara. Por ejemplo, Basti nos puede ratificar. A ver, tú que has visitado tantos camarines en tercera división, ¿hay algún camarín que de verdad tenga espacio y distanciamiento social, Basti? No, la verdad es que los camarines habilitados en tercera división, en la mayoría de las canchas, son espacios súper reducidos, donde el contacto ya no es propio para la pandemia que estamos viviendo. Entonces es difícil. Asumándome un poco las palabras del poeta, igual yo creo que ANFA también como ente sí debería seguir las medidas sanitarias planteadas quizás por el gobierno, o también ellos cerciorarse de que los recintos cumplan también con las condiciones. ¿Te encuentro toda razón con eso, José? Sí, obvio. Yo creo que eso va a ser la prioridad. Ahora, el otro detalle, hay que ver cuántos clubes tienen la posibilidad, en cuanto a jugadores, cuerpo técnico, dirigencia, de afrontar una competencia. No, claro. No solamente ahora el tema de la pandemia. Hay equipos, como dices tú, que dependen de la subvención de la municipalidad. Pero hay otros clubes que dependen de un pequeño o microempresario que es el que se hace cargo de la campaña de los equipos. Entonces, hay que ver también mucho de estos pequeños empresarios, porque no son medianos a lo más, pero vamos a ver si tienen la capacidad, como dice el poeta, de afrontar los viajes y todo lo que conlleva una fase regular de un torneo o lo que estime. Entonces yo creo que hay muchos puntos que, primero que todo, que no se pueden manejar ahora ya. Hay que ver cuando esto termine, las consecuencias y los protocolos que se establezcan. Sí, eso es verdad. De hecho, por ejemplo, yo me veo el caso de Ranco, que funciona mucho con su gente, mucho con lo que es venta de entradas. Si les dicen ya, participen, pero sin gente en el estadio, ¿cómo van a sustentar todos los viajes? Es bastante complejo esa situación, así que más adelante vamos a tener que ir viendo todo esto que pasa. Mira acá, Pedro Vicencio Figueroa, toda la razón, poeta, con lo de ANFA. La edad está bien, pero extranjeros deberían haber 2 cupos por lo menos. Y aquí tengo un amigo que está viendo también, que le aprovecho a mandar un saludo, se había conectado Andro Martinic, arquero también de... ¡Ah, de sí! Estuvo sí, ahí participando. Lo he visto. Sí, le mandamos un... También anda por allá, verá. El profe Mauro Gutiérrez dice: muchachos, les diré lo que pienso de manera súper responsable. Es que este año no habrá tercera división. Por lo mismo hay muchas cosas que no podrían tener los clubes. El distanciamiento físico, el tema del alcohol gel, tomar temperatura a los jugadores que entran a la cancha, etcétera. Hay clubes que son sostenidos por municipios y estos municipios, perdón que se me corrió el mensaje, estos municipios ya están quitando dinero al deporte en muchos lados porque el dinero ya se está gastando. Exacto. En todo. Imagínate un club como Parral, Ranco o Nacimiento sin público. Y Pedro Vicencio Figueroa nos dice: es dirigente de Cultural Maipú, así que le mandamos saludos a toda la gente que nos está viendo, que nos está sintonizando, que está pendiente a todo lo que está pasando en ANFA. Cultural Maipú, que tiene a Marco Lea. Claro, muchos equipos se quedaron ahí con sus contrataciones, ¿eh? Alexis. Por eso te digo que es un tema complejo que no sabemos cuándo termina, ni los protocolos que los equipos o la ANFA tienen que implementar para poder darle luz verde a los campeonatos. Pero yo veo muy difícil, como dice ahí nuestro auditor, que se pueda jugar este año. Sí, es bastante complejo. Bueno, y eso lo vamos a ir viendo más adelante, a ver si es que ANFA tiene algún comunicado. También tenemos un comunicado que lo vamos a comentar un poquito, que es lo único que ha dicho ANFA, pero darle el paso a Bastián. Bueno, te habíamos hecho la invitación también por el tema de que tú eres estudiante de psicología. Cuéntanos un poquito cómo has llevado eso y cómo crees que en lo personal, ya fuera de lo que es un equipo grupal, cómo lo lleva un jugador el estar tanto tiempo sin jugar, cómo mantiene el deseo, el hambre de estar sin fútbol. Mira, Mauricio, creo que es complicado. Es lo que te decía un poco al principio. Depende mucho como de la convicción o de la certeza que tenga uno acerca de sus metas. Porque, como te decía, la carga igual mental es tremenda. Por, no sé, uno se preocupa de que sus familiares estén bien, de que esto no siga creciendo, se pregunta cuándo va a terminar. Entonces yo creo que igual lo necesario en estas situaciones son también las redes de apoyo, son súper importantes. Que tu familia te apoye, en el caso de tu pareja, tus amigos, tus propios compañeros de equipo. Es importante mantener eso porque igual uno flaquea de repente. Por lo menos en mi caso me ha pasado harto también que he querido tirar la toalla a veces, pero
después me di cuenta de que las cosas no funcionan así y que hay que trabajar igual de fondo. Claro, me imagino que en estos momentos cuando vienen los cuestionamientos de por qué no dejas el fútbol, si ya no te estás dando, empieza a dedicarte a otra cosa, dale prioridad a otras cosas, si ya no se va a volver a jugar. ¿Has tenido ese tipo de mensaje, aunque sea así como en talla, algo así? Sí, hartas veces. Yo creo que para un jugador de tercera división eso es como ya pan de cada día. Nos falta el amigo ahí que te lo comenta, no sé, el compañero de universidad. Oye, pero no sé, ¿cuánto ganáis tú? Y salí en la tele, ¿y por qué así esto? ¿Cachai? Y tercera división en ese sentido no es tan rentable, pero bueno, acá cada uno lucha bajo sus propias convicciones y sueños nomás. Sí, y bueno, y ahí también se ve el hambre de cada jugador. Y lo que, por ejemplo, lo han comentado muchos profesores cuando preguntamos cuál es la verdadera diferencia entre un jugador de primera, de segunda y de tercera, y así vamos bajando. Al final es el tema mental, es cómo mantenerse fuerte en estos momentos, o cuando estás lejos de casa, o cuando las cosas se ven un poquito complicadas. Es ahí donde se ve la real diferencia entre un jugador y otro, y por qué unos llegan y otros no. ¿Tú qué alcanzaste a compartir con jugadores de primera B, Bastián? Sí, claro, radica mucho en el tema de la mentalidad, en cómo tú vives tu día a día, y generalmente los jugadores que he conocido yo ya a nivel profesional son gente que convive con el deporte, o sea, que respira fútbol, que lo vive, que su mente está 100% enfocada en lo que hacen, entonces ya pasa a ser tu rutina, no hay otra opción. Mira, aquí Gonzalo Prieto nos pregunta para Bastián. ¿Cómo es trabajar la ansiedad y depresión, sobre todo en futbolistas que venían saliendo de lesiones antes de la pandemia del COVID-19? Ya está una pregunta súper técnica en realidad. ¿Mm? El tema del diagnóstico, no sé cómo funciona netamente en el deporte. No, mi formación es más general, pero sí te puedo dar como algunos tips. ¿Sí? En el tema de la ansiedad y la depresión, yo creo que es importante manejarlo con hartas redes de apoyo, que lo retomando un poco lo que estaba diciendo, es importante tener a alguien que está a tu lado, igual dándote ese apoyo, es importante tener un grupo que te cobija, que te haga sentir emocionalmente protegido, acá, no sé, tus papás, tus parejas, tus hermanos, tus primos, tíos, etcétera, es importante que te contengan en todo ese tema de la ansiedad. Y hablando a nivel de depresión, habría que considerar muchas aristas. Si hay un tema de fondo propio de la personalidad del sujeto, si hay algo genético, etcétera. Entonces ya esa pregunta es mucho más complicada, no sabría cómo responderla en este momento. Yo creo que ahí un tip es identificar si es más importante lo intrínseco a lo de afuera. Tú ahí en términos, está lo intrínseco y lo extrínseco. Extrínseco, que es lo interno y lo externo. Claro. Yo creo que aquí lo más fuerte siempre debería ser lo interno, esa motivación, siempre y cuando las cosas de afuera influyen, obviamente, pero llegar a un equilibrio emocional ahí en que las cositas de afuera no te afecten tanto. Por ejemplo, Poeta, usted, Alexis, que relataban partidos, ¿cómo creen que los jugadores podrían manejar estos temas? No, que empieza Alexis, he hablado, caleta. Alexis, parece que se salió un poquito de... No, sí está, de la... sí, sí está. ¿Sí está? Parece que me está entrando una llamada, por eso. Ah, ya. ¿Cómo crees que los jugadores manejarían ese tema, Alexis? Perdón, ¿qué? Ahí, ¿me puedes repetir la pregunta? Porque ahí está... Ah, dime. Del tema de la ansiedad y si hago una posible depresión, ¿cómo crees que los jugadores de tercera, tú que los relataste, los viste, cómo crees que lo manejarían muchos de ellos? Creo que para uno que también trata de convivir con esta pandemia es difícil, sobre todo el hecho de saber que no te podés mover mucho, que tampoco se ve, ¿cachai? Entonces también entra en juego la psicosis colectiva. Para mí, lo estoy hablando en el tema personal, y también entender que estos muchachos son jóvenes, están en formación. Entonces imagínate para ellos, que muchos son hijos, ¿cachai? Ver la frustración, tema de sus papás, hay mucha gente que está... Se le fue... Ahí sí que me están llamando, por eso. Entonces yo creo que es muy difícil el tema. Para mí, yo lo llevo a nivel personal, imagínate como para un jugador que está en formación, así que me parece muy difícil, y como dice Bastián, el tema de esta cosa de las depresiones ya pasa a un tema más profundo.
Así oye, que, estamos, viendo, estamos viendo ahí en pantalla la atajada del Basti, un video que está en YouTube, ¿cierto, Basti? Sí, está en YouTube. Está en YouTube. Tiene sí. buen pasado, tiene su atajada este chico, anda bastante, bastante bien. Claro, ese video buena recopilación ahí. Sí, edición de nuestro querido Mario González. Mario González. Profe Marito. Sí, Marito. Le mandamos un gran saludo, siempre nos ve. Este tipo de cosas de los videos y, como decíamos, los recuerdos sirve bastante, ¿cierto, Basti? Sí, ojalá a mí me sirva. No, aprovechamos aquí de hacer contacto de un chinchín. Mira, profe Mauro nos manda una información bastante interesante. Dice, yo estaba en conversaciones muy concretas para un club de fuera en un país importante para una división profesional. Y este club ahora está posponiendo su entrada a este torneo profesional que se maneja por franquicias por el tema de la pandemia, ya que el tema económico que apoyaba el deporte se modificó todo en todos los países. O sea, no es que solo esté cambiando la cosa ahora, sino que si viene un exacto. cambio radical para después. Después me añade, por lo mismo, si un país organizado con el deporte y lo económico tuvo esas repercusiones, me imagino acá en Chile, con una división que por mucho que intentamos hacerla profesional, no lo es. Así que, bastante... No, ni se notó que era Estados Unidos, ¿eh? Mira, acá Pedro Vicencio Figueroa, no hay que olvidar que aparte del plantel de honor tenemos a chicos de novatos que también trabajamos con ellos, la parte física, charlas con gente de fútbol. Eso también es importante, habían equipos que tenían series menores también, cómo sí. atraer a esos muchachos que los sacabas también de una distracción, que muchos no van a querer seguir, que empiezan, ah, oh, tengo otras cosas más interesantes que hacer. Pero ahí, como dice Basti, es aquí donde el verdadero jugador que está interesado va a asistir hasta la charla que le aburra más, pero va a estar ahí porque lo quiere. Me acuerdo en este caso una anécdota de Marcelo Bielsa, que comentaba sobre un jugador que tuvo en el Marsella, que le ponía a las 8 de la mañana, por ejemplo, un video de algún tema en particular. El jugador se quedaba dormido todos los días, y él decía, no importa, en algún momento va a tener que prestar atención a esto, hasta que el jugador solo tomó el interés, le tomó el peso, y él mismo se motivó. Entonces aquí, claro, habiendo un estímulo externo, es al final lo más importante, lo de afuera, o sea, lo de adentro del jugador para querer llegar a eso, ¿sí o no, Basti? Sí, Mauricio, también me gustaría hacerte una acotación ahí, te iba a interrumpir, pero pues tomaste la pasada, que es lo que decía, sí. recalcar un poco a toda la gente que nos está escuchando acá, que para manejar todo el tema de ansiedad o esa inestabilidad emocional, las redes de apoyo son súper importantes, así que si se sienten mal, si tienen algún problema, acá todos los jugadores de tercera división, con el familiar más cercano, con sus amigos, con quien sea, intenten descargarse un poco también y buscarle alguna vía de escape a todo esto que estamos sintiendo, que emocionalmente también es súper fuerte, ¿sí? Para que se cuiden también. Sí, es bastante importante. Oye, Alexis, tú no tenías, bueno, unos datos sobre algunos equipos que han dado una información sobre sus jugadores, que manejaban esto de la lejanía, algunas entrevistas, cuéntanos un poquito sobre eso. Sí, varios, bueno, a través de Facebook, ¿no? Redes sociales, están todos los equipos mostrando el trabajo que están haciendo, rescatar más o menos lo que es Tercera A, lo que es Provisión Ranco, que fue como uno de los primeros clubes que anunció que iba a dejar a sus jugadores, qué sé yo, del tema del profe Mauro, que ahí también tengo un mensaje que nos envió, pero lo más rescatable que quiero señalar, porque nos queda poquito tiempo, el tema de Pilmahue, que hace poco, ayer creo que subió una publicación donde transparentaba su situación económica, donde decía que le ha costado mucho el poder cumplirle a sus jugadores, pero que le ha cumplido todo lo que es prometido de palabra, obviamente, y que también hacía un llamado a los empresarios del sector para poder seguir respondiendo a sus jugadores mientras no se inicie el campeonato o alguna respuesta concreta. Así que, más que nada, rescatar eso de Pilmahue, que también tiene ¿cómo se puede decir? Punto de vista. Hay equipos que tienen la posibilidad y que están ayudando, ¿no? Con lo que se comprometieron de palabra con sus jugadores, y hay otros equipos que lamentablemente no le pueden cumplir a sus jugadores. Entonces también pasa a jugar otro rol ahí, me imagino Bastián también puede darnos ese punto de vista
¿qué le parece a él o cómo lo ha visto ese tema de repente de las negociaciones de palabras? ¿Influyen en este paralelo? Las negociaciones de palabras, así como en la relación jugador-club, Alexis. Claro, porque estamos claros que es una categoría amateur donde no hay remuneraciones por el tema del servicio futbolístico, pero sí los clubes, obviamente, para traer cierta calidad de jugadores, se comprometen a un aporte. Sí, mira, es importante igual cómo se maneja, pero yo creo más que, bueno, en la mayoría de los clubes no se percibe de sueldo, pero en general, más que recibir el respaldo económico, yo creo que es importante plantear desde un principio qué es lo que tiene el club y qué es lo que te ofrece también. Porque ya si la palabra cambia o si no te empiezan a cumplir en cualquier sentido, ya para el jugador va a significar como un distanciamiento con ese club. Si le dicen que te van a pagar, te tienen que pagar. Si le dicen que acá no hay plata, no hay plata y el jugador lo tiene que aceptar. Pero hay que ser claro en esto. Y enfático también. Pongo la situación del jugador del arquero de Linares, que fue desalojado. No sé si lo se enteraron de esa noticia. Es. Entonces, son como los de distintos puntos de vista. Que el club transparenta su situación y dice, estamos haciendo todos los esfuerzos para poder responderle a sus jugadores. Muchachos, no sé si queda tiempo para escuchar la declaración del profe Mauro. Sí, yo creo que démosle para ir finalizando con este tema, con lo último. ¿Ya? ¿Sí? ¿Cómo estás? Habla Mauricio Benavides, entrenador de Provincial Ranco. Bueno, con respecto a lo que tú me preguntabas, de parte del plantel, nosotros seguimos entrenando y, bueno, la verdad es que después vimos que la cosa se ponía cada vez más complicada con respecto al tema de la pandemia y obviamente que decidimos con la directiva y el cuerpo técnico liberar a los jugadores y que ellos se fueran a sus casas. La verdad es que ha sido bastante complejo porque nosotros no habíamos preparado bastante bien. Creo que habíamos conformado un equipo, un plantel muy competitivo. La idea nuestra y de la directiva, obviamente, que era poder estar peleando en la parte alta de la tabla y para eso nos estábamos preparando. Habíamos hecho una muy buena pretemporada y el nivel del plantel había subido bastante y teníamos harta expectativa antes de que todo esto se suspendiera. Habíamos tenido partidos amistosos con Puerto Montt, con Valdivia y Osorno, y la verdad es que habíamos hecho muy buenos partidos. Así que pues esperando que esto se pueda resolver de buena manera y ojalá pueda retomar, cierto, la actividad lo más pronto posible. Con respecto al cuerpo técnico, bueno, tú sabes, en esto no hay contrato, pero conversábamos con la directiva y se llegó a un buen acuerdo, así que tranquilo en esa parte y planificando desde nuestras casas y obviamente tratando de estar preparado para que si pronto se ilumbra que esto se puede retomar, nosotros podamos lo antes posible retomar el objetivo que... Solamente vamos a tener una horita de programa, nos alargamos ahí un poquito, pero ya comenzamos a despedirnos. Bueno, hablamos de muchas cosas, quedaron cositas pendientes para el próximo programa. Le aprovecho de mandar un saludo, bueno, a gente que he visto ahí conectada, Camilo Olmedo, que está viendo a su novio Bastián González, a Emanuel Castillo, un portero que tuve compañero también. Así que, bueno, Alexis,
un agrado compartir contigo el día de hoy. El otro día ya estuvimos haciendo las pruebas, así que gracias por participar el día de hoy en el programa. No, un gusto poder retomar esto de dialogar, ¿no? También sirve de como para escapar un poco de la rutina. No quería despedirme sin antes mencionar que yo también tengo una medallita, haciendo alusión ahí a todas las que tenéis colgadas ahí, yo también tengo una. La voy a tratar de colgar ahí. Así que nada, está bien, está bien. Bueno, agradecer lo que fue la participación de Poeta, que desapareció, se fumó un poquito de haber tenido, como lo dije al principio, bueno, no estábamos al aire, pero siempre pasa algo con Poeta, siempre pasa algo, Matías. Así que bueno, le mandamos un gran saludo a Poeta, agradecido de haberlo tenido en el programa. Y el gran invitado que tuvimos el día de hoy, se nos hizo un poquito corto, pero gracias por tus tips, a ver si tiene algo también para entregarle un mensaje como capitán y a los jugadores de tercera edición, Bastián González. Bueno, me gustaría decirle a todos que mantengan la fe, que lo que les decía, apóyense con sus más cercanos, cuídense mucho también, cuiden a sus familias, a sus seres queridos, y ojalá nos veamos pronto dentro de la cancha nomás. Eso es lo que todos esperamos, volver a las canchas, así que bueno, ya me comienzo a despedir el programa, agradecido de toda la gente que nos sintonizó, están todos invitados a escribirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram o Twitter, para ir gestionando entrevistas, datitos, cosas, vayan enviándonos información para nosotros ir redactando estas cosas. Le mando un gran saludo a Fakir, que es el que nos está gestionando ahí tras bambalinas todo, muy agradecido, y me despido porque ahora voy a tomar oncecita, voy a celebrar ahí mis 20 años. No, triste porque son 26 y eso me recuerda que Anfa ya no me quiere ver jugar más, así que... Le envío un gran saludo a toda la gente que sintonizó el programa de hoy. Cuídense mucho y estaremos volviendo el próximo miércoles a las 19 horas con Ataque Directo Tercera Edición. Un gran abrazo. Chau, chau.